Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you and fighting everything for two. But now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. En el deporte también existen reconciliaciones. iPower, para tu amor al deporte. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás viviendo este Mundial? Tu primera experiencia en los Pumas, desde el partido con los All Blacks en la previa hasta hoy que te toca ser titular. Ah, la verdad que una alegría enorme haber podido ser parte de este plantel y me haya tocado viajar mundiales. Desde el primer partido, que obviamente la expectativa era poder sumar minutos y tratar de jugar, obviamente no se fueron de las primeras fechas y nada, siguiendo entrenando y colaborando con el equipo desde donde me tocaba. Y hoy por suerte me toca la oportunidad de debutar el domingo, así que nada, por un lado lo encargo como todas las semanas. Preparando el partido, el análisis y el enfoque en nuestro plan de juego, pero ahora con el plus obviamente de que me toca jugar. ¿Con mucha ansiedad se vivió toda esta previa hasta este momento que Hugo dio el equipo? Sí, más que ansiedad era el tema de las ganas, o sea, obviamente claro. Uno quiere jugar, es un jugador y quiere jugar. Disfruta de estar acá y me siento un privilegiado por estar acá en el Mundial, pero faltaba esa cosa de poder jugar. Y que ahora se dé, la verdad que es una alegría enorme. Juan Pablo, por ahí no todo el mundo te conoce realmente tu carrera. ¿Crees que este Mundial puede ser un gran trampolín para tu carrera como profesional? Yo vengo con mi carrera, o sea, profesional, vengo muy contento con cómo se me vienen dando las cosas. Tuve mi primer año en la Premiership el año pasado y renové por 3 años más. O sea que la verdad que en lo personal y en lo profesional venía muy bien. Y esto es algo extra, la verdad que me faltaba y se dio la mejor manera, debutar a los Pumas y poder participar en el Mundial. Jugás en Newcastle, o sea, conocés el público inglés, el rugby inglés. Sí. Contame qué sensaciones te dio cuando Inglaterra se quedó afuera de esta Copa del Mundo, teniendo en cuenta tu conocimiento, ¿no? Sí, una mezcla de sensaciones. Obviamente la típica rivalidad en los deportes con los ingleses hace que uno por ahí se ponga contento, pero solo por esa rivalidad deportiva, pero al mismo tiempo también un poco de tristeza el hecho de que se haya organizado en su país y que se vayan afuera. Y también, como te digo, como dijiste, toda la gente que yo conozco, tengo muchos amigos ingleses y sé que lo sufrieron por ese lado también. La última cortita, ¿qué esperas del debut del domingo que viene en cuanto a lo que le podés brindar al equipo? ¿Cuáles son tus características? Como te decía, que yo me preparé como todas las semanas y traté de tomarlo como un partido más para que esto no me genere demasiadas presiones. Yo le aporto mi ganas y mi entrega de dejar todo para conseguir la victoria. Vos estás pensando en Namibia, no en los cuartos de final como muchos piensan, ¿no? No, obviamente, mi oportunidad es esta, el partido es este, pero sí, no te voy a mentir de que yo quiero jugar lo mejor posible para poder meterme en el plantel que juegue los cuartos. Bueno, muchas gracias.